El feudo. En el sistema feudal, la sociedad se dividía en grupos llamados estamentos. El rey. A cambio de las tierras, los nobles se convertían en vasallos y en reyes, duques, condes y clérigos. El clero se dedicaba a la enseñanza y al cuidado de los enfermos. Burgueses eran los artesanos y los comerciantes. Campesinos, siervos y sometidos eran los no privilegiados, vivían en condiciones muy duras. El feudo II. A veces los grandes reyes o príncipes pagaban a sus señores feudales con tierra, y ellos a la vez pagaban a sus vasallos. Un patrimonio hereditario que da servicios militares se le llamaba feudo. Las descripciones de costumbres y los usos feudales se le llamaba así de Jerusalén, y era un documento que establecía orden feudal. En Europa Central, la agricultura era la base de la economía del pueblo. Por eso, en el año 1303, los monjes descubrieron la primera mina de carbón a cielo abierto en el ducado de Berna de Limburg. Así, en 1210, los monjes descubrieron también el molino de viento. Innovaciones agrícolas. Durante el siglo X, la población europea redujo unos 40 millones de personas. Las antiguas ciudades apenas tenían habitantes, mientras que los pueblos se concentraban a los castillos fortificados. Hicieron falta más recursos alimenticios para cultivar la tierra. Nuevas tecnologías. La principal novedad fue el arado tirado por caballos, que estaba formada por tres hojas y otra que se usaba ferrón. Rotación. Con el inicio del siglo X se introdujo la rotación trienal, que el campo se dividía en tres partes. La primera sembrada con trigo, la segunda se dejaba en reposo y la tercera se usaba como pasto para los animales.